fui abordado por dos tipos jóvenes o dos muchachos que llegaron en moto a ese, y con revólver en mano y entraron a ese... A esa venta de periódico y me pusieron el revólver en la cabeza y me dijeron, ¿qué hubo, huevón? ¿Sigue trabajando para El Espectador o no? Jure, jure, jure sí o no. Y yo tuve que jurar que no. Uno me pisó la cabeza con el zapato, que eran unos tenis, que no se me olvida que eran unos tenis Nike grandísimos, que yo no pensaba sino en el olor de los tenis que eran como nuevos y en lo grandes que eran. Pues ahora que recuerdo sus caras y no las he olvidado, o la facha, ¿cierto? Eran pelados, peladitos que me amenazaron y cuando yo me hicieron arrodillar y me hicieron tirar al piso y yo cerré los ojos y de un momento a otro también se desaparecieron, solo oí el ruido de la moto cuando se fueron. Una advertencia demasiado franca y directa. Bueno, yo ingreso al periódico El Tiempo el 2 de abril de 1990. Allá me garantizaron que íbamos a trabajar clandestinos, que el periódico se va a cuidar de no hacer noticias que hablen de ellos, de los narcos, que no va a formar una oficina aparte, clandestinos, no aparecemos como periodistas. Y alguien me dijo, en El Espectador están buscando un reportero, se debe llevar la hoja de vida a tal dirección. Por fortuna esa hoja de vida llegó a Bogotá. Esperanza Palacio, le preguntaron que quién era ese joven que aparecía en la foto. Ella dijo, es un muchacho que hizo práctica en El Mundo, no sabe nada de periodismo, pero es muy berraco, es aguerrido. Le pueden dar la oportunidad, según entiendo, de esa manera tan casual o simpática, llegué al periódico El Espectador a partir de octubre de 1988. Me explico. A ver, vos salías a esta hora de trabajar, 8 de la noche, difícilmente encontrabas un sitio para sentarte a tomar una cerveza, un aguardiente. Todo el mundo cerraba por miedo. Entonces, a mí me parece que más que yo me preocupara por si estaba amenazado, es mirar que la amenaza era sobre la ciudad. Yo no sabía que había amenazas. Yo me demoré casi un año para recibir una amenaza directa y la recibí por teléfono. Un país, una ciudad sitiada, una presión permanente durante el cubrimiento informativo y muy especialmente una situación compleja como periodista. Ya se está viviendo toda la psicosis de la guerra y de los carros bombas. Y sí, hubo el temor del momento, pero
uno no pensaba mucho como en el riesgo, sino en simplemente la adrenalina que produce el cubrimiento de la información. Esa guerra produjo amenazas de ellos, para los narcos, a los medios de comunicación, sobre todo a los medios bogotanos, caso El Espectador y El Tiempo. Quien sí llevó la peor parte en esa confrontación fue El Espectador, que infortunadamente tuvo muertos. Que tenía un interés y un capricho que quería llevar hasta las últimas de eliminar El Espectador como institución, como periódico y a todo el que tuviera que ver con El Espectador. Aquí en Medellín, donde sabido de todos que tenían que vivir los periodistas agazapados y de alguna manera estar cercano a alguien del Espectador o a un periodista implicaba un riesgo adicional a una persona del común. Porque ellos afrontaron la persecución abierta de Pablo Escobar contra el medio y contra sus periodistas y el querer erradicarlos y sacarlos de Medellín y borrarlos. Había una sensación en la ciudad de amenaza permanente. Y uno como periodista dice, yo soy el menos importante en las amenazas. Qué tristeza que esté amenazada esta cantidad de personas. Y para encontrar los primeros boletines por debajo de la puerta, en los que decían, hijueputas, ¿qué hacen en Medellín? ¿Cuándo se van a ir? Enviaron un sufragio también, en el que, sin decir nada del sufragio, atemorizaba por ser algo lúgubre, que hablaba de la muerte, ¿no? A nosotros nos llamaban a nombre del doctor. Quiere que ustedes desaparezcan de Medellín. Ustedes le están haciendo daño a Colombia. Los dueños del Espectador, que es la familia Cano, no tienen la verdad absoluta. Por eso ponían papas bombas en las emisoras, atentados a los periódicos. El Espectador fue el que más sufrió, pero realmente eso ocurrió. Es decir, en varios medios de comunicación y de diferentes maneras las amenazas estaban allí. Como sabíamos de dónde venían las amenazas en ese tiempo, las amenazas a nosotros, los del Espectador, tenían un nombre propio, el cartel de Medellín. Y lo más complicado de todo es que muchas veces esas personas que normalmente aparecían en la televisión como responsables de atentados de esta naturaleza, uno descubría que eran vecinos del barrio, que eran personas con las que uno creció, personas con las que jugó fútbol. El periódico desde Bogotá publicó un artículo diciendo que es alias El Médico, hermano de los Priscos, fue quien llevó el dinero a los encargados de poner el carro bomba en la Macarena. Ese artículo sale en la mañana. Cuando la gente lo está leyendo, el cadáver de este señor apareció en el túnel de Oriente por la autopista Medellín-Bogotá. Se combinaba casi que la cotidianidad de un barrio como Aranjuez. Yo era del barrio Aranjuez y allá obviamente había una de las bandas más fuertes, más reconocidas, que eran los Priscos, personas que de alguna manera crecieron conmigo. Esa misma mañana que yo llegué al periódico, yo recibí la llamada y el tipo me dijo, ustedes mataron a Prisco. Uno de ustedes tiene que pagar la muerte de él. Fue una amenaza. No cumplieron con ella, pues, por fortuna, pues, gracias a Dios, que no pasó nada.
todo el tiempo nos amenazaron también diciéndonos que nos iban a poner una bomba, y nosotros inclusive hacíamos chistes cuando nos quedábamos, salía primero mi jefe o salía primero yo, y muchas veces se me zafó decir, o el último que salga paga la bomba. Nosotros ya habíamos desalojado las piezas y las salas delanteras de esa casa, y nos habíamos recogido hacia la cocina y hacia el sótano a trabajar allá. Habíamos dejado como una casa, como digo yo en el libro, Las Llaves del Periódico, que después escribí sobre estos sucesos, habíamos dejado la casa como tomada, parodiando como el cuento de Julio Cortázar, La Casa Tomada. Ese ensañamiento con el espectador se hizo más evidente, insisto, eso de alguna manera lo que le anunciaba el resto de los medios, que podía ocurrir lo mismo. Y yo creo que de alguna manera hubo una especie de autocensura generalizada. Las cosas eran tensionantes, pero uno sabía que había límites en este país. El periodismo ha aprendido a moverse con autocensura, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso fue el 2 de septiembre, que pusieron la bomba cerca de las instalaciones del Espectador en Bogotá. Por alguna razón, todos los que trabajábamos en la oficina de Medellín fuimos llegando normalmente a las 8 o 9 de la mañana y nos instalamos en la casa de Medellín. Y como con cierta alegría interna, que no exteriorizábamos tampoco, pero que sentíamos, siquiera no nos pusieron la bomba a nosotros. El atentado al periódico El Espectador fue un atentado contra todos, en el sentido en que era un señalamiento abierto a todos los periodistas que intentaban decir más allá de lo que no quería que se escuchara por parte de estos carteles. Ellos siguieron trabajando, ocultándose, hubo muertes de compañeros de ellos, asesinatos de compañeros de ellos. Un mes después, al 10 de octubre, ya por decirlo en términos como comparativos, ya el incendio no llegó, ya no estaba en la casa del vecino, sino en la propia. Mataron a Marta Luz López y a Miguel Soler, que eran los administradores, el de circulación y la administradora general de la oficina. Que es un atentado contra la libertad de información, que se sienten tocados por lo que estamos diciendo. Era un asunto casi que lo que le estaba pasando al periódico nos estaba pasando a nosotros. No pude volver a trabajar hasta diciembre de ese mismo año, después de la amenaza, que me propusieron trabajar, hacer reemplazos en Caracol Medellín en radio, cuando un señor del Espectador, un directivo, me volvió a proponer qué posibilidad hay de volver a Medellín a hacer periodismo. Yo me retiré de Caracol y empecé a trabajar en El Espectador, pero ya en unas condiciones muy distintas, ¿cierto? Ya clandestino. La clandestinidad, en la medida en que no sabíamos o intentábamos que no se dieran cuenta dónde estábamos, ¿cierto? En qué lugar quedaban nuestras oficinas. Pero era de alguna manera muy curioso porque las noticias salían. ¿Y qué más público que una noticia, cierto? Sí, se dio en ese edificio de Bancoquia donde estuve casi 4 años en una situación como clandestina, sin firmar ningún artículo. Todo firmado desde Bogotá como Redacción Medellín. Pasó una historia muy rara, que yo me demoré muchos años como para elaborarla, como para trascendentalizarla, y era que en ese mismo edificio yo estaba instalado clandestino en el piso 4. Como yo hacía las notas judiciales, yo dije, el día de hoy se va a poner pesado y difícil, voy a comer algo para estar preparado a ver qué es lo que está pasando. Cuando salí de la oficina y empecé a bajar el edificio, me topé con la gente del bloque de búsqueda, no se mueva, cerraron el edificio y quedé atrapado ahí de alguna manera.
mire, es que yo soy periodista. Entonces el tipo se sorprendió, ¿cómo que periodista? Si los periodistas están todos afuera y no los hemos dejado entrar. Entonces le dije, no, es que yo trabajo para El Espectador. Y me dijo, ¿cómo así? Eso le interesa mucho a mi jefe. Y se comunicaron por radio y dijeron, aquí hay un periodista del Espectador y está adentro. Ya está adentro. Entonces el tipo me mandó llamar, suba al piso 19. Era el tipo con el que yo había compartido ascensor en el mismo edificio. Yo me quedaba en el piso 4 y el señor seguía. Vos como periodista, aún a riesgo de tu vida y de muchas otras cosas, tenés que presentarte como periodista. Uno hacía las cosas y de pronto no sentía miedo. Era como eso de uno joven, de no tener miedo ante el peligro. Uno muchas veces estaba, de alguna manera, poniendo en riesgo la vida, como la puso en muchas ocasiones, en procura de dar a conocer la noticia lo mejor posible. Veo, sabes que hay una cosa muy particular, que... Ah, y después lo leí en Tomás Eloy Martínez, cuando dice, el periodismo no es un circo para exhibirse. Firmaba los artículos muchas veces porque mi editor o jefe de redacción me decía, fírmalo. A la empresa también le interesaba que supieran que no nos tenían intimidados con las amenazas. Que tuviera que ver con un cubrimiento de orden público normal, pues un descubrimiento de un laboratorio, una caleta, una captura, eso no lo firmaba, pero historias que hiciéramos sí las firmábamos. No se puede ejercer el periodismo con una falsa identidad ni de la clandestinidad. Tenés que seguir dando la cara. A mí me parece que el periodismo no se puede ejercer bien desde la clandestinidad, porque yo creo que el periodismo, antes que nada, necesita es la solidaridad de la comunidad y la posibilidad del contacto con los demás. Yo hago periodismo abierto y no necesito disfrazarme. Hacerlo en solitario y escondido es hacerlo en condiciones totalmente anómalas, contrarias a la esencia misma del periodismo. Yo quiero estar en contacto con la gente, ¿por qué voy a estar clandestino? ¿Cómo se mueve uno en ese ambiente? No, eso se mueve los delincuentes, hermano. Yo no. Fui alguien que se metió en ese mundo con el vértigo de la juventud y sin pensar mucho en la muerte y en la vida, o sea. Fue puro atrevimiento, y yo diría que un atrevimiento muy irracional. Yo extraño esa vivencia de la calle, de conversar con la gente, sentir que uno muchas veces no siempre está revelando problemáticas, sino contando vivencias. Yo me di cuenta de que estuve en un inminente riesgo de perder la vida y de afectar la vida a todo sentido con el paso de los años.
Yo creo que si uno está trabajando por una causa, debe asumir todas las consecuencias y seguir siendo. Y si no, se renuncia y se va. Si el miedo le puede, ya, no va a seguir haciendo esto y ya, me retiro. Con el paso del tiempo uno dice, me sacrifiqué casi inútilmente o por una lucha que no era toda propia y personal, sino que también era por compromiso con los demás, ¿cierto? Con una empresa. El periodismo de la época en que yo trabajé era un periodismo de plenitud en la calle, de vivencias en la calle, visitas a los barrios, vivir la ciudad de día y de noche, de contacto directo todo el tiempo con la gente, mucho más protegido. Nosotros nos desprotegíamos del todo, nosotros estábamos a merced de los enemigos, por decirlo de alguna manera. Es que nosotros era muy fácil ubicarnos en la calle. Pero el periodismo debe ser un acto y una acción pública permanente. El periodista debe dar la cara y ojalá que las fuentes den la cara al periodista. Ese es el mejor periodismo que hay, el de contactos personales reales.